Hola Pixis, vamos a comenzar con la tirada para el signo de Pixis en esta semana. Vamos a ver, Pixis, qué es lo que te trae tu signo del zodiaco, ¿ok? Vamos a ver qué te trae el tarot para ti en esta semana. Esperemos que todos sean cosas buenas, ¿verdad? Y si son cosas malas, pues simplemente que nos alerten para poderlo librar de todas estas cosas. Suscríbete a mi canal, Pixis, ¿ok? Por favor, te lo pido encarecidamente, suscríbete a mi canal, comparte mis videos, déjame tu comentario. Si quieres participar en el sorteo de la tirada gratis, pues déjame toda tu información para yo poderte contactar al privado, ¿ok? Muchas gracias por ustedes y muchas gracias por compartir mi video y todos esos Pixis que se han suscrito. Felicidades para ustedes y muchas gracias por ayudarme a agrandar el canal. ¿Ok? Acuérdense que aquí siempre va a estar su madrina Yemayá para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten. Vamos a ver, bueno, la primera carta que me está saliendo, Pixis. Hay una sorpresa muy importante que llega a tu vida. ¿Ok? Esta sorpresa viene a traer cambios muy importantes. Te van a sorprender. Hay un mensaje que te va a llegar, pero tienes que tener mucho cuidado con cuestiones de papeles, pero sobre todo, no me partas por la primera, no lo hagas, no partas por la primera si quieres salir victoriosa o victorioso de la situación que vas a tener. Necesitas agarrar esto con mente fría, Pixis, para poder salir adelante, porque llega un mensaje o una notificación de algo que tú estabas esperando o quizás te sorprenda, porque me habla de sorpresa. Así que la sorpresa puede ser buena, pero puede ser mala. Entonces vamos a prepararnos, Pixis, para cuando llegue esta sorpresa, poder agarrar el toro por los tarros y darle los palos, ¿ok? Aquí me habla también de mucho cuidado, porque puedes tener un problema con algo que tú vayas a comprar y te vayan a engañar. Dice, fíjate en las letras chiquitas, porque puede haber conflictos, discusiones después de la compra, porque te van a estafar. ¿Ok? Puede ser tanto de un negocio, como de una casa, de un matrimonio. Mucho cuidado. Todo lo que vayas a firmar, no partas por la primera así de estar firmando las cosas rápido, no. Busca personas que te puedan asesorar. Primero, porque esta sorpresa me tiene un poco preocupada, porque puede ser resultados negativos o positivos, según tu decisión. Acuérdate siempre que acá con los según. Tu cabeza te alza, tu cabeza te hunde. Es tu decisión cuando tú entras en problemas. ¿Por qué? Porque tomaste una mala decisión en ese momento. Así que vamos a ver qué más te va saliendo, Pixis. Me habla también de una mujer fría, de una mujer calculadora, de una persona que no te tiene ni una gotita de estima así. Esta persona se la pasa hablando mal de ti en tu trabajo. Esta persona es un enemigo muy grande que tienes tú. Así que tienes que cuidarte mucho de esta persona, porque te puede traer muchos, pero muchos problemas. Si no es que ya te lo está trayendo, Pixis. Esta persona puede ser hasta un ex o una ex que no te deja la vida en paz. Lo que hace es molestarte, te busca por Instagram, por Facebook. Oye, esta persona no se conforma con que tú le dijiste, mira, yo conocí a otra persona, ya yo no quiero saber más nada de ti. No, no, no. Pixis, esta persona es insoportable. Ya tú lo miras y dices, wow, ¿hasta cuándo? Dice que te encontraste con una persona que vistes o que quizás te escribió por Facebook o te mandó un mensaje y se gustaron. Es algo que salió así muy bonito para ustedes, Pixis. Y en esta persona estás basando muchos sueños en esta relación. Hay muchos sueños e ilusiones en esta relación. Dice también que le pida mucho a los astros, pídele mucho a las estrellas, a los luceros, a la luna, al sol, ¿ok? Que te pueda ayudar mucho en el cambio que va a haber en tu vida, en esta persona que está entrando a tu vida. Tú estás conociendo personas, definitivamente estas personas te están escribiendo, y para una relación, dice, viene una propuesta de amor. Mucho cuidado, porque una de estas personas puede estar casada, pero tiene buenas intenciones hacia ti. Tú sabes si le entras o no le entras, Pixis. Esta persona tú le gustas, sinceramente, pero tiene una relación. Quizás te está diciendo que tiene una relación un poco complicada o que tiene pareja, pero que se están separando. Tú sabrás si le entras o no. Dice, llega una celebración muy linda a tu vida. Puede ser los 15 de tu hija o puede ser quizás un bautizo que vas a hacer o vas a participar, un cumpleaños, una boda. Algo donde se van a reunir la familia. Quizás la llegada de un hijo tuyo que estaba en la guerra y llega ahorita. No sé.
que partió y regresa, pero me está hablando, quiero que sepas sobre todo, que puede ser que vayas por un buen camino o tú pienses que estás agarrando un buen camino y no es así. Dice, tienes que perder esos miedos que tienes, Pixis, para que puedas salir adelante y veas que tu vida avanza. Porque hay veces que tú sientes que tu vida está paralizada. Dice, estás guardando dinero porque es bueno por ti, Pixis, porque te va a hacer falta en un momento determinado. Uno nunca sabe. La vida es un cachumbambé. Lo mismo se está arriba que abajo. Pero cuando se esté abajo, el que tiene dinero guardado va a poder salir adelante y volver a comenzar. ¿Ok? Y levantarse. Y eso es muy bueno para ti. Me habla también de mucho cuidado de poder ir. O tú piensas que vas en un buen camino, pero no. Estás tomando la decisión equivocada. Así que piénsatelo, medítatelo. Para que logres tomar esa decisión tan importante que tienes que tomar en tu vida. ¿Ok? Pero sobre todo quiero que sepas, Pixie, que ya tú estás cansado de ayudar a la gente malagradecida. Ya tú estás cansada o cansado de siempre tirarle la mano y que nunca te puedan ayudar a ti. Ya te cansaste. Entonces, ¿qué vas a hacer? Soltarte, desprenderte. Ya no quieres más esos problemas para ti. Y el que te diga guau, le vas a decir guau. Así de fácil. Tú ya no estás dispuesta ni dispuesto a aceptar ninguna crítica. En estos momentos no. Dice que ya tú no aguantas más. Dicen los espíritus, dice Edgun, que quién es esa persona que tú quieres mucho, que está ahí by. Esta persona a la que tú llamas mucho cuando tienes problemas. A esta persona que siempre está a tu lado, cuando tú no lo ves, pero siempre está al lado tuyo. Esta persona partió al mundo de la verdad hace un tiempo. Pero esta persona sigue al lado tuyo. Tú cuando lloras, la clamas o lo clamas mucho. Esta persona viene a ayudarte. Dice esta persona que le pongas una azucena. Ponle una azucena en un vaso de agua y prende una vela blanca para que te susane todos estos problemas que tú estás teniendo, Pixis, y puedas salir hacia adelante. Porque yo veo que tú tratas, pero no puedes. Estás atada, amarrada o amarrado. No sales adelante por mucho que tú quieres y piensas y tomas decisiones de lo que tú vas a hacer. Es decir, tú te puedes tomar un tiempo para pensar lo que tú vas a hacer o te tomas un tiempo de descanso para tú determinar qué vas a hacer con tu vida. Pero aquí veo donde tú te esfuerzas en salir adelante. Sí, claro que sí, pero no avanzas, te detienes, estás como el cangrejo, caminas para adelante pero después caminas para atrás, y eso no puede ser. Dice, tú tomas muchas determinaciones en tu vida y cuando tú ves que ya no puedes, pues simplemente partes y te vas. Cuando tú ves que esa relación ya no funciona, tú te vas, Pixis. Tú eres una persona que te va fácil. Si no sirvió, pues me voy. Ya esto no sirve. De esto se acabó, pues vamos a romper y vamos a tratar de llevar la vida diferente. Aquí dice que tú partes de una relación o te vas de algún lugar. Aquí me está hablando mucho de lo que es que hubo sentimientos por una persona muy fuerte. Pero sentimientos fuertísimos, quiero que lo sepas. Pero la economía va a empezar a mejorar para ti. Así que si estás mal, dale gracias a Dios porque vas a empezar a adelantar. Y si tú estás bien, pues todo te va a ir mejor. Dice que el avance y la estabilidad llega a tu mundo, a tu vida, para cumplir tus sueños, para cumplir tus metas, por esa casa, por esa mujer o por ese carro. Viene porque viene. Tú vas a cumplir muchas cosas. Dice, hay muchas dudas en tu vida. ¿De quién tú dudas tanto? ¿De una pareja o de alguien en el trabajo? Tú estás dudando que esta persona te está haciendo daño. Dice, tú dudas mucho de que te está haciendo infiel. Tienes dudas en tu vida y en tu cerebro que no lo puedes cambiar. Hay algo que tú piensas que se va a demorar mucho, pero va a llegar rápido a tu vida. Pero no puedes aclarecer estas dudas. Dice, llega una lamentación muy grande por algo que se perdió. Quizás no es tuya, pero sí puede ser de una pareja. Que era la discusión, el pleito, la bronca. Siempre no se ponían de acuerdo. Ustedes no se ponían de acuerdo para nada. Siempre había problemas entre ustedes. Todo fue color de rosa al principio, como es siempre una relación. Cuando se empezaron a conocer, pues llegaron los problemas. No se ponían de acuerdo. Dice, hay una persona que se va a arrepentir mucho por haberte dejado. Esta persona no va a tener para cuándo a lamentarse. Y tú tienes muchas dudas. No sé. Wow. Bueno. Pixis, quiero que sepas que tú estás en un momento de tu vida que tú vas a reclamar, o esta persona te está reclamando. Pero yo veo más bien que tú estás reclamándole a esta persona
Porque ya tú no aguantas más, porque tú te vas a ir de la vida de esta persona y cuando tú te vas, porque no regresas absolutamente más. No te interesa volver con esta persona y así de fácil es. Dice, te sientes amarrada o amarrado, estás preso. Tú quisieras que una persona te pidiera perdón o disculpa. Quiero que sepas que no quieres ni salir. Te sientes como depresivo. Dice, hay una inestabilidad en tu vida amorosa grandísima. Y también puede ser porque tienes que saber soltar. Suelta ese pasado que te está pesando demasiado. No puedes seguir cargando con las personas de tu pasado. Debes de soltarlo o soltarla. Me habla también de que te sientes preso, pero que no quieres salir del cuarto. Como que hay veces que ya has perdido hasta los deseos de arreglarte, de salir. Ah, si al final va a ser lo mismo, ni para qué me voy a sacrificar tanto si trabajo y trabajo como un mulo, como una mula, y no veo el fruto. Todo se me vuelve a agüizar, no salgo adelante. No veo los frutos porque si yo trabajo tanto, porque el dinero no me alcanza. Claro, no te alcanza porque hay trabajos de brujería para que no te alcance, ¿ok? Para que lo sepas. Dice también de que pues que tienes que tomar una decisión. Hay una persona que tiene dos caras, que te está tratando. Esta persona es bien hipócrita, mucho cuidado. Aquí me habla de esta persona que te quiere conocer, pero tú no le has dado la oportunidad. Hay una persona que te quiere conocer, que quiere un comienzo, un inicio contigo, pero mucho cuidado porque viene por problemas de papeles. Así que esta persona posiblemente lo que quiere es que tú lo arregles. Así que mucho cuidado porque es una persona interesada. Esta persona quiere entrar a tu vida, pero tú no le has dado la oportunidad y es muy posible que sea la persona falsa e hipócrita. Pero también quiero que sepas que te tratan con mucha hipocresía en tu trabajo. Hay mucha falsedad, hay mucho chisme y brete. Sí, con respecto a ti. Dice que en el amor es posible que haya salud y desenvolvimiento y que vengan cosas buenas para ti, Pixis. Dice que no te... Que esas dudas debes de dejarla. Y el que no se arriesga, pues ni gana ni pierde. Tú eres una persona bien emprendedor o emprendedora y puedes salir adelante en cualquier momento. Pero quiero que sepas que sobre todo, tú quieres revivir o conquistar a alguien de nuevo. Hay una persona de tu pasado que no te deja de gustar. Hay una persona de tu pasado que tú no dejas de pensar en esta persona. Esta persona siempre llega a tu mente. Cuando tú tienes sueños e ilusiones, pues esta persona siempre está presente para ti. Me habla de familia, me habla de que tú eres una persona que te gusta ayudar a tu familia, te gusta ayudar a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a todas las personas que tú categorices familia. Tú eres una buena persona, Pixis. Tú nunca vas a dejar a una persona sola y sabe que te necesita. Por eso no perdonas cuando esta persona te deja solo a ti. No lo perdonas, simplemente tomas la decisión de terminar y te vas. Porque tú cuando te vas. No, mirar para atrás no creo. Aquí me habla también de que tú eres una, te sientes muy decepcionada, te sientes muy atrapada en ti misma. Si ya no crees en el amor como creías en otros momentos, dice, te han roto el corazón de una manera que ya tú no crees en las ilusiones, para nada. Tú crees en el hecho, en lo que te van a hacer en ese momento por ti. Porque ya te han engañado tanto, Pixis, que ya tú no crees en cuentecitos chinos, en qué voy a hacer. No, 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 háblame con hechos. De lo que tú vas a hacer y qué vas a hacer conmigo. Y ahí es donde vas a tomar las determinaciones. Hay varias personas rondándote. Aunque tú crees que no, pero tú piensas mucho en uno o en una persona. Hay alguien que no se te sale de la mente. Puede ser esta persona del pasado o una persona que estás conociendo, que te escribió así de casualidad y no se te sale de la mente esta persona. Así que va a haber muchas cosas lindas en ese momento. Acá me está hablando también, Acuario, de una propuesta de llegada, reto, avance, de cosas muy buenas para ti, de cosas muy lindas que te va a llegar en estos momentos. Aleluya. Creo que van a venir cosas muy lindas para ti, esta propuesta de amor. Esta persona en la que tú estás pensando es posible que te corresponda. Tienes que dejar ese pesimismo, porque te has vuelto como una persona pesimista. No, 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 no. Rompe todo eso y quítatelo de arriba, porque tú sí puedes ser feliz. Claro que sí, y tienes las personas, tú eres una persona amorosa, cariñosa, tierna, en la cama eres una persona, wow, espectacular. Entonces, ¿por qué no te vas a dar la oportunidad de ser feliz? ¿Por qué no te vas a dar la oportunidad de salir hacia adelante? ¿Y por qué, sobre todo, no te vas a dar la oportunidad de tú vivir un amor? Así que sí, es tiempo para ti, Pixis, es tiempo de seguir hacia adelante, es tiempo de casarte, de tener una pareja, de hacer un comienzo de una nueva vida.
en ese viaje que vas a hacer, Pixie, vas a tener muchos cambios. Tú le tienes mucho miedo al fracaso, tienes mucho miedo a irte con esta persona y que todo salga mal de nuevo, que esta persona te deje, que esta persona... Los cambios para ti creo que no son muy buenos. Tú no aceptas muchos cambios en tu vida. Tienes que tener mucho cuidado con el fracaso, pero sobre todo con la carencia de amor. Tú tienes mucho miedo a perder tu trabajo. O es posible que muchos de ustedes en estos momentos estén en una posición económica malísima, Pixis. Estés pasando mucho trabajo y te tengas que ir hasta de la casa donde tú estás viviendo, donde estás rentando, porque no tienes para pagar. No te preocupes, que Diosito siempre suple. Sí va a haber solución para ti. Dice, hay una persona en la que tú piensas mucho del pasado que te puede ayudar. Así que pídele ayuda a esta persona. Quiero que sepas que el futuro va a llegar a tu vida. El futuro viene con toda para ti. Esos sueños e ilusiones que tú tienes en tu mente se van a hacer. Pero tienes que proponerte salir hacia adelante. No importa tan bajo que tú estés. No importa en la necesidad que estés en estos momentos, que te hayas quedado sin nada, que estés pasando mucho trabajo, no importa, Pixis. Los muertos te van a ayudar a salir adelante. Los muertos te van a ayudar a conocer a alguien que sí te va a ayudar, que sí vas a salir adelante. Así que ten fe y confianza en los espíritus, que ellos van a dar el pecho por ti. Ese ángel de la guardia que tú tienes fuertísimo te va a proteger muchísimo. Hay un viaje que vas a conocer a alguien. Esta persona te puede ayudar. Hay sentimientos ocultos hacia ti. Mucho cuidado con un hombre que te está haciendo mucha brujería para que la vida te vaya mal. Si eres hija de Osbatalá, cuidado. Pixi, sí. Ojalá y escuches este video para que te proteja mucho de esta persona. Aquí me habla que es hora de soltar el pasado de una vez y por todas para que encuentre la estabilidad en el amor, en el matrimonio. Tú lo vas a encontrar, pero cuando sueltes y rompas, quítate toda esa brujería que tienes arriba que no te deja adelantar para nada. Tú tratas y tratas, pero qué va, cada vez vas más para atrás. Es como si no avanzaras ni en el amor, ni en nada. Tu vida es totalmente un fracaso, es totalmente un problema, la verdad. Necesitas hacer cosas religiosas, contáctame, que yo te puedo ayudar. Al 956-202-2420 con el signo de más uno delante si me quieres contactar por WhatsApp. Aquí me habla de que todo va a terminar cuando tú tomes la determinación de limpiarte, bañarte y hacer cosas religiosas. La abundancia toca tu puerta. Ese mensaje que tú estás esperando te va a llegar. Esa sorpresa que tanto deseas va a llegar a tu vida. Pero tienes, si no haces nada, te tienen con las manos amarradas para que no te limpies. Te tienen un brujazo encima de usted, señor o señora, para que usted no salga adelante, para que usted crea que todo es normal. No, no es normal. Si tú sabes que en un pasado a ti te iba la vida muy bien, tú eres una persona directa y de desenvolvimiento, ¿por qué las cosas te están saliendo tan mal? Simplemente porque tienes brujería encima, Pixis, y tienes que quitártelo. Y así termino con la tirada en general, y vamos a hacer una tirada para los casados en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que trae el matrimonio para ustedes. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, la primera carta que me está saliendo acá es que no te sacrifiques más por las personas que no hacen nada por ti. Quiero que sepas que no te debes sacrificar más nunca en tu vida porque estas personas te están haciendo mucho daño. Estas personas no te están haciendo bien. Estas personas no tienen nada bueno para ti, para ofrecerte. Así que me está diciendo, tú sabes que tu vida no avanza. Tú sabes que estás estancada. Sabes que en el amor todo es un fracaso. Este matrimonio que tú tienes es simplemente una farsa porque las discusiones, los pleitos, la traición, el engaño, está a la orden del día. Tú tienes mucha duda por esta persona porque tu matrimonio está totalmente roto. Tu matrimonio está frío, esta persona está cortante, esta persona no te quiere al lado de él o de ella. Y tú sabes que las cosas están muy mal. Aquí me habla también de que va a haber una manifestación hacia ti. Dice que los espíritus te van a ayudar a tomar la determinación correcta. Así que apóyate mucho en Egun, quiero que lo sepas. Empieza a desarrollarte espiritualmente. Si tú sabes que tú eres espiritista, tú sabes que las cosas que tú piensas pasan. Tú sabes que todo lo que tú te imaginas pasa. ¿Ok? Así que, ¿qué pasa contigo? Aquí me habla de que tú puedes... No. Ay, Dios mío. Dice que tú puedes empezar a pensar en ese pasado tuyo o darle una oportunidad a esta persona. Pero muchos de ustedes van a decir no. Yo cuando me voy y no viro para atrás ni a coger impulso. Lo mío es hacia adelante. Voy a echar para adelante. Voy a avanzar.
y no vas a dar ninguna oportunidad. Porque tú ni eres juez, ni eres médico, ni eres papa, ni nada que ver. Dice que la oportunidad contigo es una sola vez. Si no te montaste en el carro, pues bye bye. Adiosito. Dice, llegan problemas de cortes a tu vida, si no es que los tienes. Hay una persona que te está juzgando y tienes que tener mucho cuidado porque esta persona te está juzgando. Porque esta persona quiere saber de ti, quiere saber qué tú das. Así que mucho cuidado con este hombre o esta mujer que estás conociendo. Es una persona muy estable y tú estás sintiendo cosas muy bonitas por esta persona. Pero esta persona quiere saber qué tú das. Esta persona te está analizando, te está llevando a una corte en sus sentimientos, ¿ok? En su pensamiento. A ver si tú eres la persona correcta para tener un matrimonio o para hacer algo formal contigo. Me habla de que te están vigilando y que hay una persona que no quiere que tú encuentres la estabilidad de ninguna manera. Necesitas hacer cosas religiosas, Pixis. Te lo digo de corazón, que necesitas hacer cosas religiosas para que las cosas te vayan mejor. Un futuro para ti. Vamos a ver un futuro después que tú hagas las cosas. Claro. Mira, después que tú hagas cosas religiosas para un futuro, y se llega un corte, llega un alejamiento de todas las cosas que te están haciendo daño para poder salir hacia adelante. Esta persona que te va a robar, se va a lamentar una y mil veces, porque tú vas a quitarte esa venda de los ojos y eso no va a pasar. Aquí me habla también de que tienes que perder el miedo a cerrar los ciclos de tu vida. Aquí me habla de que cuando tú cierres todos estos ciclos, usted se va a empoderar. Y usted va a tener tanto poder en su vida como en la parte económica. Dice, todo se realiza. Visite el médico, por favor, porque necesita atenderte. Tú tienes un amarre muy grande para que tu vida no se estabilice. Y es posible que tú veas este video y no lo tomes en cuenta. Tienes que tomarlo en cuenta porque tu vida no avanza, porque simplemente no te dejan. Te tienen con los ojos tapados, con las manos amarradas y con los pies amarrados. Para que no adelante, para que no veas ni la traición que está cometiendo esta persona que estuvo a tu lado. Dice, esta persona te desbarató el corazón y tú te fuiste porque tú no perdonas la traición. Esta persona era muy egoísta y avariciosa. Esta persona de tu pasado lo que quería era tu plata, tu dinero. Esta persona te vigila y no te deja de vigilar. Te tiene la vida hecha un yogur. Dice que la justicia divina te va a ayudar. Hay ansiedad por un ser amado. Tú estás desvelada, tú no me estás durmiendo bien. A ti se te está cayendo el pelo. Estás bien estresada. Dice, la transformación llega a tu vida en el momento más adecuado. Trabajaste mucho por superarte. Trabajaste mucho por olvidar una persona. Trabajaste mucho por salir adelante. Pero no puedes, porque todo se te destruye. Y aquí te habla de destrucción en un futuro si no haces las cosas religiosas que tienes que hacer, Pixis. Dice, vas a trabajar mucho, pero no vas a ver ningún cambio. Habla del amor. Dice, si no haces lo que tienes que hacer, ¿para qué esperas lo que no va a pasar? Así me están diciendo las cartas. El amor puede llegar a tu vida, puede haber una transformación, dice, pero tienes que soltar ese rencor. Tienes que soltar ese odio que tienes en el corazón. Tienes que acabar de romper, tienes que acabar de soltar el pasado para que tu vida vuelva a ser la reina o el rey que tú eras. Para que tu vida vuelva a complementarse con alguien. Para que tu vida vuelva a ser lo que tú eras. Dice, tú no avanzas porque no te quitas lo que tienes. Tú no adelantas porque no lo rompes. Y tú no miras porque te tienen los ojos tapados. Así que ya sabes. Bendiciones para ustedes. Por favor, suscríbete a mi canal si te gustó mi mensaje. Déjame tu comentario y dime qué opinas de mi video. Bendiciones para ti.